amigos, tenemos un inquilino nuevo. Este gatito se llama Dulces. Así se llama, Dulces. No Dulce, Dulces. Es macho. No sé si ya está esterilizado o no, pero es otro escapista de la vecina de aquí abajo. Y ahora tenemos este nuevo inquilino. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres comer? Tiene hambre. Tiene hambre, amigos, y por eso está aquí. Y Analia también ya lo descubrió, Sofía ya lo descubrió. Y Lucecita le tiene miedo. Se mete aquí abajo cuando está él. Y no sé por qué Luz estaba aquí, si ya estaba suelta. Yo me fui y regresé y ya estaba guardada aquí. No sé si Sofía salió o algo y mejor la guardó por precaución. ¿Verdad, mi niña? ¿Tienes miedo al gatito malvo? ¿Qué te hace un gatito? Qué raro que los perros le tengan miedo a los gatitos, ¿verdad? Cuando por lo general es al revés, que los gatitos le tienen miedo a los perros, pero estos gatitos son sin miedo. Casi todos los gatitos que tienen la vecina son sin miedo. Y aquí te darás cuenta porque que no están en malas condiciones. ¿Sí te dejas agarrar? ¿Sí? Ay, son buenos. Yo he oído a la vecina cómo los quiere y los chifla, los acaricia, los abraza y todo eso. Sí los quieren, pero no sé si sale por antojo, sale por ahí de aventura o por qué sale. Ya van varios días que viene. Y pues está comiendo comida de perro, pero no creo que le haga daño de vez en cuando. No debería de alimentarlos porque... Perdón por el ruido. No debería de alimentarlos porque pues eso los atrae más. Pero mientras no se porten mal, aquí son bienvenidos. No pasa nada. Mientras no me la vaya a pegar a Lucecito. Eso sí. Pero no, parece que no. Siempre, toda vez que lo he encontrado aquí arriba. Y pues vienen por allá. Quién sabe por dónde vienen y luego vienen a dar aquí. ¿Cómo ven? ¿Será que yo atraigo a los gatitos? ¿Será que será la buena comida? ¿Será que ellos saben dónde los quieren? ¿Dónde son bien recibidos? ¿O están cansados de vivir en su casa? ¿Qué será de los gatitos coladillos? Comenta, ¿tú qué opinas?